¿Por qué a los argentinos les sale mucho más barato hacer compras en Chile? Y la realidad es que a los argentinos les sale mucho más barato comprar en Chile por diversas razones. El tipo de cambio. El tipo de cambio entre el peso argentino y el chileno puede favorecer a los argentinos al momento de realizar las compras en Chile, si el peso argentino es más fuerte que el peso chileno. Los productos y servicios en Chile se vuelven más accesibles para los argentinos. Otro punto es impuestos y aranceles. Dependiendo del producto y del contexto de la compra, los impuestos y aranceles pueden ser más bajos en Chile en comparación con Argentina. Esto puede hacer que los precios de ciertos bienes sean más atractivos para los argentinos que viajan a Chile para realizar compras. Variedad y producto. Chile cuenta con una amplia variedad de productos, especialmente en tecnología, electrónica, indumentaria y productos importados. Esta diversidad de opciones puede llevar a que los argentinos encuentren mejores precios o productos que no estén disponibles o sean más costosos en Argentina. Promociones y descuento. Algunos comercios en Chile ofrecen promociones, descuentos y ofertas especiales que pueden resultar más atractivos para los argentinos que buscan ahorrar dineros en su compra. Y el último punto sería turismo de compra. Muchos argentinos viajan a Chile con el propósito específico de realizar compras debido a las ventajas mencionadas anteriormente. Esta dinámica ha llevado a que se desarrolle áreas y servicios enfocados en el turismo de compras para satisfacer la demanda de los visitantes argentinos. Es importante también destacar que la situación económica y las condiciones comerciales pueden variar con el tiempo y pueden ser afectados por factores como la inflación, los cambios en los tipos de cambios, las políticas gubernamentales, entre otros, pero por lo tanto, lo que puede ser barato en un momento dado puede cambiar en un futuro. Con esta introducción del por qué a los argentinos les sale mucho más barato comprar en Chile, les hice un resumen de todo lo que estuvo pasando esta semana de Semana Santa en Chile con la llegada de muchos argentinos. De paso, los invito a suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Cambió todo. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás nosotros decíamos, bueno, Argentina se volvió atractivo por el tipo de cambio? Vienen de Chile, vienen de Uruguay, vienen de Brasil y se van con las bolsas llenas de compras. Se calcula que casi 40.000 argentinos cruzaron vía terrestre este fin de semana largo. Los chilenos venían a hacer compras a la Argentina. De hecho, eso ahora se revirtió, ya no les resulta barato venir. Volvemos a Chile. Hablábamos de la cantidad de argentinos que iban a Chile a comprar, por la diferencia que ahora, después de 6 meses, nos es ampliamente favorable para nosotros. Nos es ampliamente favorable para nosotros. Ahora, cuando yo digo ampliamente, muy amplia, vamos a ver algunos precios que hay en Chile, productos que más se compran en Chile, hoy por los argentinos. Smart TV 4K de última generación, 55 pulgadas grande, en Chile cuesta 469.990. Argentinos serían 409.620. Y el precio acá es de 879. El doble. El doble. Una notebook. Mire, una computadora de 8 GB de memoria RAM. Una notebook en Chile cuesta 429.990. Traspasado a argentino serían 374.758. Y en Argentina vale un palo casi 100. Y en Argentina vale un palo casi 100. 600 mil pesos de diferencia. $1.100 acá y allá por menos de $400. Por ejemplo, un neumático. Misma marca, el mismo modelo, el que utiliza un auto medio. En promo en Argentina. $162, barato. Yo fui a averiguar por este neumático, está $200. En Chile vale la mitad. Sí, consola, la consola, la famosa. En dólares, 1.700. En Argentina, en dólares en Chile, 611. Con la zapatilla es muy nítido, $127 en Argentina. Una zapatilla de marca conocida, ¿no? La misma zapatilla en Chile vale menos de la mitad, $35. Una campera, un abrigo, en Argentina alrededor de $150. En Chile un tercio de eso. ¿Qué ha pasado con Chile ahora y qué pasa con ese equilibrio que se rompió para que muchos hayan decidido dejar atrás la Argentina y comprar en otro lugar? Sí, se dio vuelta la tortilla, Silvina, porque no sé si recordás, el año pasado estábamos hablando de los uruguayos, chilenos, brasileños que venían a Argentina a hacer compras, porque Argentina estaba regalada en dólares, Ahora sucedió el fenómeno inverso, más de 40.000 argentinos viajaron a Chile a hacer compras, con un tour de compras, a comprar
fundamentalmente ropa y también productos de tecnología. Tras la devaluación de diciembre, Argentina quedó cara, no solo en pesos, sino también en dólares. Para los argentinos, los productos, los bienes, los servicios están carísimos en las dos monedas. En cambio, en Chile, el año pasado se había apreciado el peso chileno, pero este año se devaluó frente al dólar. Entonces quedó un poco más barato Chile en dólares y por eso muchos argentinos están eligiendo la opción de, por el tipo de cambio a favor, ir a Chile a hacer compras. También recordemos que Chile tiene menos peso de los impuestos sobre los productos, es decir, hay muchos productos que son más baratos que en la Argentina. Los argentinos llegaron en masa a nuestro país. Y sí, hace algunos meses éramos nosotros los que cruzábamos la frontera buscando buenos precios. Ahora son ellos los que vuelven después de años a Chile a exactamente lo mismo. La última semana y a diferencia del último año volvimos a ver las maletas, entonces creemos que hay una disponibilidad mayor de presupuesto de parte de los argentinos para comprar en Chile. Ahora el oficial se equiparon un poquito más al de usted, entonces las cosas aumentaron mucho más allá, por lo tanto nos empieza a salir más barato venir para acá. Y aún con impuestos y todo conviene. Hay más plata, hay más movimiento de dinero. ¿Aprovechar de venir a comprar? Sí, por supuesto, a eso hemos venido. Adidas originales que allá... incomprables totalmente. ¿Cuánto te salieron? 42.000. Este buzo, por ejemplo, está en 15.000 pesos y allá en Argentina lo podés conseguir 30, 40. Esto salió 23.000 pesos, algo así. ¿En Argentina? Y en Argentina no baja de los 45, 50, 70, depende. Hace 3 o 4 meses los argentinos estaban, sobre todo en la frontera, muy contentos porque llegaban los chilenos a comprar de todo en el supermercado, en Pharmacity, a comprar ropa, a comprar papel higiénico, cualquier cosa. Pero el caso de Chile, bueno, es verdaderamente muy sintomático porque desde el 2017, que para los argentinos no convenía pasar a Chile a hacer las compras, ¿no? Porque la Argentina había quedado muy barata en dólares y era al revés. Venían los chilenos y compraban incluso ropa. Los chilenos siempre fueron mucho más competitivos, más baratos, porque tienen una economía súper abierta. No fabrican ellos prácticamente ni calzado, ni indumentaria, ni nada. Importan todo. Argentina tiene fabricación nacional. Entonces, bueno, en el caso del termo Stanley era importado. Importado en Chile, importado en la Argentina. En el caso del jean es importado en Chile, porque Chile no tiene casi industria textil, importa todo, pero en la Argentina se fabrica, y fíjense la diferencia de precios, $15 en Chile, $100 en la Argentina. El retail chileno lo reconoció este fin de semana como uno de los puntos buenos para reactivar la economía local. Fueron los principales comprados, la parte de deporte, zapatillas principalmente. Tuve que se llevaron varias cosas de productos enlatados, de marisco. Ayer leías el título en uno de los diarios que el atún, la lata de atún, acá está 3 veces más caro que en Chile. Exactamente. Según Clarín, hoy en 3 días cruzaron vía terrestre, sí. 35.000 personas y las casas de cambio sin dinero chileno. Casas de cambio que están acá en los shopping, en los centros comerciales, no dieron abasto y se les acababa el dinero. Nosotros ayer conversamos con distintos argentinos que estaban en estos outlets que les gusta mucho ir. Nos decían que la cola no era solo para pasar la aduana, que algunos tuvieron entre 10, 8, 5 horas, sino que después tuvieron que hacer cola, fila, para poder cambiar dinero en los shopping, porque además como acá también el viernes era feriado, el sábado funcionó normal, los domingos en general todo está cerrado en términos financieros, se vieron sin la posibilidad de poder cambiar dinero. Por ejemplo, en un gran centro comercial que es el Costanera Center, tienen estas casas de cambio que para nosotros son brutales en términos de te castigan mucho cuando vas a cambiar. ¿Te castigan porque te cobran, te dan un mal cambio o te cobran una comisión muy alta? Lo más conveniente que yo siempre le digo a la gente es que vayan a las casas de cambio del centro, que son las que están en la calle Agustinas. Esas son las mejores casas de cambio porque no te castigan tanto, es decir, te venden un mejor dólar, porque ya el hecho de que tú vayas a comprar dólar te castigan un poquito. Claro. Tampoco, o sea, finalmente dependiendo de la cantidad de dinero que tú vayas a cambiar, pero ellos nos decían que colas de 5 horas, 3 horas y se le acababa la plata. Nosotros ayer en la nota que hicimos pusimos a una chica argentina que decía, no hay plata chilena porque no, se quedaron sin plata. Ayer, por ejemplo, quise cambiar en otro mall y hice 2 horas de cola. Cuando llegué no había más pesos chilenos. No había plata chilena. Estuvimos casi 3 horas haciendo cola. Decían, no hay más, y la gente se quedaba haciendo cola igual. Después reponían a los 40 minutos y volvían a cambiar hasta que se quedaban sin. Para que dimensionemos la cantidad de argentinos que vinieron a nuestro país
y que Chile no estaba preparado porque quizás nunca lo pensaron. Esto no significa que el peso argentino se haya fortalecido frente al peso chileno. No, al contrario. Lo que significa es que en Argentina está todo demasiado caro, incluso para los propios argentinos, y por eso van a Chile a hacer compras. Los agarraron desprevenidos y no tenían suficiente dinero como para cambiar. No se encontraban preparados y no se imaginaban que estando Argentina en la situación que está, le convenía a los argentinos ir a comprar a Chile. Igual creo que esto va a seguir en aumento. Van a llegar mucho más argentinos los fines de semana. Creo que va a ser un poco como era antes. Creo que va a empezar a pasar lo mismo, pero progresivamente. ¿A ustedes qué le parece la llegada de los argentinos a Chile? A mí personalmente me parece muy bien porque como que se reactiva un poco más la economía. Los comercios venden un poco más. El turismo empieza a fluir un poco más con gente extranjera, pero obviamente me encantaría saber la opinión de ustedes, qué es lo que opinan al respecto de este tema. Los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye bye, adiós.